Estamos preparando en este momento un recital que tomará lugar el domingo 10 de noviembre en la Sala Fedor Alemán a las 11 de la mañana. Es un recital centrado alrededor de la música española. ¿Por qué la música española? Porque me pidieron que fuera un recital de música española. Y como tal, y como va a ser cantado por mis alumnos, que son todos muy jóvenes, son todos muchachos que forman parte del coro sinfónico juvenil Simón Bolívar. Ese fue mi compromiso con el maestro, que cada muchacho ahí aprendiera a cantar, con el maestro José Antonio Abreu, naturalmente. Mi compromiso fue que los muchachos aprendieran a cantar, y para nuestra inmensa alegría y orgullo tenemos un grupo de muchachos que cantan, gracias a Dios, muy, muy bien. Este lote que canta con nosotros el domingo son, digamos, los más sobresalientes. Son un grupo de 9 muchachos. Y como es el primer contacto de ellos con este repertorio de música vocal española, quise que tuviesen ellos un abreboca de lo que es ese universo maravilloso del canto español. Empezamos con unas canciones del siglo XVII, XVIII, luego las siete canciones de De Falla, después unas tonadillas de Granados que tendré el gusto de cantar, y terminamos con Zarzuela. ¿Por qué Zarzuela? Porque la zarzuela es la ópera española, es una maravilla, es una música fresca, alegre, divinamente bien escrita para la voz, y que obliga a los muchachos a desarrollar no solamente el aspecto vocal, sino la parte histriónica, el aspecto histriónico. El cantante no es solamente un ejecutante de un instrumento, que es la voz humana, es un actor. El cantante es lo que los franceses dicen, ce sont des diseurs, son declamadores. ¿De qué? De texto, de historias, de poemas. Y es importantísimo que el joven cantante aprenda desde la más temprana edad a comunicarse, a que nuestra tarea principal es la comunicación, es hacerle crear dentro de nuestro público un sentimiento, conmover a nuestro público, no solamente a través de la música, a través de la voz, a través de su actuación. Entonces, con mucha alegría pusimos esas obras de zarzuela, que espero que el público disfrutará muchísimo, porque los muchachos están gozando muchísimo. Y al final hacemos el famoso coro de las sombrillas de Luisa Fernanda, y ahí yo espero que hasta el público cante con nosotros. Y por eso los invitamos muy cordialmente a que vengan este domingo 10 de noviembre a las 11 de la mañana, Sala Fedor Alemán, en el Centro de Acción Social para la Música en Quebrada Honda.